está buenísimo ese lado, pero no, parece que no tiene trucha. Y vamos a meternos por ahí y a seguir de este otro lado. Nada. Al otro lado. Ahí está. Uy, 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 salió muy disparada para acá. Ahí está. A la oreja de liebre con cuello naranja. Vamos a primero soltarle las ninfas. Ahí está. Y son peleadoras, están muy muy peleadoras. Ya pues, que te suelto. Ahí. Ahí hace. Mucho palo, donde el río crece y trae sedimento y cosas así, trae mucho, mucho palo. Igual tenemos mucho palo. Y me tocó una. Ahí está. Oreja de liebre normal. Esta está bonita. Están peleadoras, están súper peleadoras para el porte, miren. Y están en lo bajito, ¿eh? Súper bajito ahí. Aquí, oh, se me fue otra. Miren, no pensé que ese lance me iba a dar un pique, pero miren, otra vez se me fue. No la pude pillar. Las pinché las dos. No pensé que había pique ahí. Tiene otra. Ya pasa por los palos. ¡Te cortó! ¡Doblete! ¡Tienes mucha fuerza! ¡Ah! ¡Grande! ¡Chuta, que la embarraste! No sé ni andar, está pequeñita. Bueno, pero es normal en esta fecha. Al agua, amiga. Ahí está.
¿Ah? ¿Cómo andará? ¿Bien, po? ¿Le voy a colocar una? Pruébala, mira. Sí, andan unas grandes. Chinguillo, me está molestando aquí. Ven para acá, güey. Ahí está. Mira, están todos aquí. En la orillita. Y es con oreja de liebre. Jason, con oreja de liebre. En cobre, sí. Habían como 5 aquí mismo. Eso fue en todas. La grande te embarró, ¿sí, vos? Sí. ¿Qué tipo le tienes? Ahora te puse 6X. Ya. Andaba con 4, igual me cortó. ¿Igual te cortó? Es que salió una para allá y otra para allá. Sí, no, sí, es imposible parar la bandida. Sí. El problema es que si te agarran de a dos te van a cortar, po. Esta sí es buena. Porfa. Esta sí es buena. No, si son más pillas estas. ¿Tenéis zapatos? ¿Cómo van? No me he picado ni una esta pandilla. No. No. Es que ando con dos moscas livianas, no son tan pesadas.
Vamos a dejar ese lado ahí, entonces. Voy acá. Está rápido el río igual. Sí. Está sumamente rápido. Miren, ahí hay una. Si la saco a seca, mejor. Porque salió a mirar la ninfa. Aquí anda una seca, la voy a sacar. A ver si quiere. A ver, ahí estaba cuando me pasó de a mirar las ninfas. Pero ahora no quiere. Tendría que armar el tándem. Mira, ahora no quiere. Estaba ahí. Tampoco era mala trucha, estaba bonita. No quiere. No. Ya. No quiso la bandida. Es igual, está rápido el río ahí, así que... Me hace raro que aquí no anduviera una de esta orillita, aquí. Pero bueno. Tengo una de 3.3 y una de 3. Eso es lo que ando trayendo. Una buena, pero no pico nada. Nada. ¿Jason tiene una ahí o no? No. ¿No quieren ahora?
Estaba ahí la trucha delante y ahora no me quiere comer. Ahí está. Estaba muy a la orilla. Estaba muy, muy a la orilla, pegada. Ya te suelto, amiga. Tranquila. Ey, ey, ya. Ya te suelto. Tranquila, Indian Way. ¡Ay, qué pelea ahora! Tranquila. Ahí. Como un rayo se fue. Palos. Está lleno de palos el río. ¿Será que si tiro con una más pesada puedo agarrar algo ahí? Vamos a probar. Sí, está muy bueno para que no ande ni una o para que anden puras pequeñas. Vamos a ver si con la porfía salimos con una trucha de buen tamaño. Sí, está rápido, está súper rápido. Oh, ahí venía otra. Ah, no. Era más pequeñita, pero venía a la siga de las ninfas y no me había fijado. Y no está tan bajo, yo pensé que estaba más bajo, pero está bastante profundo. Ahora me estoy dando cuenta. Sí, está bastante profundo. Muy rápido, sí. Lo que voy a hacer es pasar aquí otra vez las ninfas porque no me... Mira, aquí pillé la chiquitita. Ahí está, estaba en la orillita. Muy, muy en la orilla. Estaba ahí, en ese pocito de ahí. Esta es la que había visto que salió a la mosca y no me la quiso comer. Ahí está, amiga. Pero ahí estaba. Parece que sabía que no la estaba mirando. Aquí me parece raro que no hayan más grandes. Esa parte está hondo ahí, está súper bueno. No, pero no hay ni una. Por lo menos aparte de las que pinchó Jason, tendrá una buena. Aquí está la otra. ¿Ves? Está muy abajo. Me hacía raro que no hubiera otra. Ahí salió la mosca. Sacamos la otra ninfa para no clavarlo. La soltamos mejor rápido. Y ahí en la cola debiera haber otra
trucha más o menos de tamaño. No sé si bueno o no, pero habría que correr el riesgo de tirar. Allá abajo igual está bueno. A ver, vamos a ver. No arriesgamos. Pasa que ahí hay unas piedras muy grandes, ahí dos, tres, cuatro piedras grandes, y eso hace que el agua se frene justo y al medio y genera una especie de taco ahí, justo en la cola acá. Y si hay una trucha de buen tamaño, es mejor arriesgarse y ver si está justo ahí en esa parte. Genera como un descanso ahí. Y está bueno, y no está tan excesivamente rápido, ¿eh? Está tolerable para un pez. ¿No? ¿Piedra? Ay, no. No, 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 no. Piedra, piedra parece. Si es palo, puede que a lo mejor no la saques. Si es piedra, es una rama larga. Es súper larga y la corriente me... Venga para acá. Ahí sí. Ya la tengo. Vamos a alcanzar a Jason. Está bueno, esa parte está muy buena. Un pez palo. Hay muchos de estos. No hay tanta trucha como pensé, porque viene mucha agua. Si viniera menos, a lo mejor tendríamos mucho más picada. Pero viene mucha. Así como hace tiempo que no había tanta agua. Por eso hay menos picadas que otros días. Pero lo bueno es que hay pesca. Bueno, y aquí tenemos... Wow, está rápido. Podría haber pescado allá. Esa orilla está muy rápida. Pero bueno, la otra orilla allá está buena. Y parece que encauzaron un poco el río esta vez. Y antes venía por esta orilla y lo encauzaron para la de allá. Pero por eso se ve un poco más rápido. No, está muy rápido. Este pedazo está súper rápido. Hay una sola parte buena aquí, en este sector que está ahí, donde hace la caída. Y es la única buena que hay. Uy, está bien recorrido igual, ¿eh? Se nota porque estos caminos no estaban. Antes no había caminos así. Y allá va el otro bracito por ahí.
Uf, está súper rápido esto. Pero allá arriba es donde encauzaron. Ya allá por la orilla antes venía esto todo lleno de agua acá. Y el río venía bajito aquí. Palo, eso, un pez palo, súper grande. Ah, me enredé. ¿No? Está bonita aquí. Traiga harta agua, Jason. Es que este río lo encauzaron, parece ahora, porque antes no estaba así. ¿Ah? Sí, saqué dos más. Sí, donde estaba yo, ¿no? Le cambié en info, donde estaba yo, pillé dos. De allá donde estabas tú, le puse una mosca pesada y saqué una. No, no digo ni una grande. Oh, chica. O sea, a veces andan harta. Ahí arriba está bueno, Jason, mira. Aquí está bonito, aquí está bonito igual. Tengo vista esta zona aquí, está súper bonita. Ahí claro, se ve bien, ¿eh? Todo, pero no se ve si hay trucha o no, y de repente uno lanza y están ahí metidos. Le puse un perdigón de los pesados. Peso pesado. Y parece que ahí se movió una. Ah, me enredé. Igual está rápido. Está bonito el pozo. Muy rápido. Ahí me tocó una chiquitita.
Ahí está súper hondo, en todo caso. Ya me tocó el piso. Muy rápido. Ahí salió. Menos mal, porque ya si me tocaba meterme echaba a perder la pesca ahí. Oh, ni una. Esta ostra, bueno. Oh, doblete era. Se me soltó un doblete. Tenía un doblete y se me fue una. Sí. No, está aquí la ninfa. Eran chiquititas, así que habría aguantado. Las dos chicas. No, y cuando son grandes no hay nada que hacerle. Cuando son grandes te cortan igual. Mira, bonito. Ya. Oye, aquí están las orillitas, están metidas, mira. Ahí. Pero tiene mucho tiro al medio, así que están por toda la orilla. Búscale nomás. Yo voy a entrar más. Fíjate ahí, guachita. Ahí está, ¿viste? Mira. Lo echamos adentro, güey, para que no se pierdan las bolsitas. Han salido harta chiquitita. Las grandes han cortado. ¿Enredaste? ¿Ah? No, ¿sabes que estaban pegadas a la orilla? ¿No la estaba tirando una parte que nada que ver? Después la... le tiré al... Mira.